El wrestling, según yo, presenta... Ladies and gentlemen, welcome to Main Event. Bienvenidos al podcast contentísimo que acerca Onda Wrestling Main Event. Están en el lugar correcto. Bienvenidos a la jungla. Están en sintonía. Porque le flipa. Todo mejor está por venir. Bienvenidos a una nueva edición de Onda Wrestling Main Event. Y aquí estamos una vez más a las puertas de otro pay-per-view de la WWE. Yo soy Ramón o Reminem y esto es el podcast del Wrestling Según Yo de los pay-per-views. Y estamos como siempre muy bien acompañados. No pienso... Dan un resumen. Bueno, venga, doy un resumen. Vamos a hablar de los combates de Money in the Bank 2013. Vamos a hablar un poquito de Hardcore Justice 2. Y por supuesto de la WWE y su elemento No Rules Day. Como siempre, tendréis nuestras secciones de siempre como Main Event o El Reto. Pero también os recordamos que tenemos la segunda edición del Trivial hoy. Nada más, voy a ir por orden, el orden desordenado. Alex, yo espero que estés hoy con los pies encima de la mesa, ¿verdad? Y con un refresco al lado, no lo dudes. Bien, hoy tengo a todos los redactores en una ciudad diferente. Pero Alex está como en Hawái, en una cosa así, en refresquito, rollo encima tal. Y como sabéis, Alex es el director, editor, si se escucha bien, gracias a él. Y otra persona que también tengo aquí en que no sé qué playa está, porque es que yo no sé asiático, pero Jordi, ¿qué tal estás? Pues mira, yo estoy en la playa del infierno, porque con el calor que hace, que esté por aquí por las tierras de Kane. No, pero por aquí, por Barcelona hace calorcito, pero aún se puede aguantar. Sé de otra gente que está peor. Bueno, también tengo a redactoras, ¿cómo no? ¿Cómo es? ¿El Ren según nosotras o ellas? Que siempre me queda la duda, Mar. Nunca te va a enterar, ¿eh? Llevas un año y nunca te vas a enterar, según ellas. Ah, es eso. Me la sería según mí, porque... según mí misma, pero bueno, según ellas. ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta estar otra vez con ustedes y a las puertas, buen pay-per-view. ¿Tú también estás en tomando el sol o tú pasas frío? Hombre, como yo tomé el sol, creo que os quedáis sin marecita, ¿sabes? Mejor que estar en casa con el aire acondicionado y bastante agua. Después de las de tierras heladas, otro miembro del Wrestling según nosotras, está Iria. ¿Qué tal, Iria? Sí, heladas por la cantidad de hielo que tengo, que ya llevo en el cuerpo, rodeada debajo del grifo de la ducha. Yo ya mi playa es mi baño. Yo me he metido debajo de la ducha, ahora salgo debajo de la ducha y de ahí no salgo. Porque si salgo me muero. Incluso el control del aire ya lo vas a escribir desde ahí. Tal cual te lo cuento. Así genero estrés debajo de la ducha. Tenemos de vuelta, ¿eh? Porque claro, la gente lo pedía. Estaban, por favor, queremos que venga de vuelta. Y que no sabemos si está en una playa, está en una isla o directamente está por encima de todo. Y tenemos aquí a Diego de vuelta. ¿Cómo estás? Siempre estoy por encima de todo. Yo, para no perder la costumbre, estoy jugando a Play. Bueno, pues, mientras eso, la Play no te dé calor, está bien. Lo aceptamos, aceptamos eso como animal de compañía. Nada más, para... Esta persona seguro que está en una playa. ¡Latino! ¿Dónde estás? Pues precisamente disfrutando de la vista marina, esa... la brisa que... ¡Ah! Que ilumina mis pulmones. Ah, eso ha sido una mierda. Atentos a la presentación, señores y señores. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Así es, señoras y señores, Latino Heat debuta en su primer Onda Wrestling Main Event y, como no, viene para dejar un gran impacto. Y por último, y
no menos importante, sino quizás más, pero estoy seguro que está, no está en la playa, pero estoy convencido de que está en una piscina. ¿Qué tal, Nak? Bien, pero ya no sabía si volverme para la piscina después de lo de Latino y dije, yo, joder, ya me va a dejar quedar mal después de la pedazo de presentación que se acaba de hacer. Aquí en nuestra tierra gallega, Galicia, calidad de... Y pronto me voy para una isla, me voy a ir a las Islas Cíes. Bien. Pues nada más, gente, esto es toda la gente que tenemos hoy, que estamos ni más ni menos que 8 personas alrededor del mundo. Y esto es Onda Wrestling Main Event, ¡empezamos! Hay una cosa que se llama el reto y que a Mar le encanta, ¿qué es, Imar? Sí, además estoy deseando de que hoy, Nak, ¿sí? Prepárate. No, es que yo, si queréis, os canto la de Triple H, que era como iba pensado empezar, tal, pero ya me rompieron el molde con las presentaciones. ¿Queréis os canto la de Triple H, No, te toca la de... Os la debo, para que luego no digáis que me rajé porque tenía que hacer el reto. Hago el mío y el de Iria, si queréis, digo el de Iria, el de Cami. Si queréis, os canto la de Triple H. A mí no me metas, yo no he fallado. Tranquila. Si quieres hacer mío también, apúntate para la próxima, soy yo aquí el comodín de todo el mundo. Venga, hombre, sin pena, que Naki y yo aquí nos marcamos un dueto cantando la canción de Triple H. Ahí a lo mejor. Ojo, vamos a ver. Soy de Play the Game. Para avance. Hombre, por favor, faltará más. Y si no dan más tiempo, seguimos. Y España no lo agradecerá porque se echará a llover. Es que os lo juro, veo llegar las nubes a lo lejos. ¡Ey! Para que luego se quede gente que se quilla. Bueno, Nak, es que ese es de la otra vez, ¿vale? Porque ahora no está Master y lo que nos ha dicho Marco, que Marco está entre las sombras, es la persona que me susurra lo que debemos hacer en el reto, y me ha propuesto la canción de Sheamus. ¿Qué te parece? ¿Cuál es? Es así como, este es Chain, de Sheamus, algo así. Es que yo la de Sheamus no la conozco. No me gusta. Pero es lo que hay. ¿Te ha tocado? Precisamente por eso se llama reto. Oh, es indecente, no sé qué. Es así. Chumerini. Oh. Esa, ¿no? Esa. Qué grande, tío. Vale, ha merecido hacer el reto solo por eso. Muy escucha, grande, Nak. Lo que digo yo, ¿quién dijo miedo habiendo hospitales? Y paraguas. Ay, Dios mío. Pues nada, vamos a ir ya con el siguiente reto. Este es el reto de Nak y los demás, a ver si le echáis lo que hay que echarle para el reto cuando uno pierde. Y ya voy preguntando el primer combate, es que ni espero más, porque quiero abrir el reto a lo loco.
decirme quién va a ganar el Money in the Bank por el World Heavyweight Championship, por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Y empiezo por Tinac. ¡Buah! Dean Ambrose. Dean Ambrose. A ver, entonces voy así un poco por eso, no me pierdo. Alex, ¿quién va a ganar? Solo decirme quién va a ganar. Solo voy a saco con Natal. Si me haces un repaso de los que están. Bueno, venga, vamos a hacer. Pensando yo. Lo iba a hacer después, pero lo que no quería hacerlo con trampas. ¿Quién está en el combate de el Money in the Bank, que le han puesto ese nombre de, ¿cómo se dice? Le han puesto el nombre de las futuras estrellas, aunque algunas quizás ya lo sean. En el combate están Wade Barrett, la pareja de Rhodes Cola, es decir, Cody Rhodes y Damien Sandow, Fandango, los True Americans, es decir, los We The People, Jack Swagger y Antonio Cesaro, y el campeón de los Estados Unidos, Dean Ambrose. Ah, vale, así sí. Pues venga, va, me quedo con Fandango. Así me gusta, apostando fuerte. Dime, Jordi, dime algo que me sorprenda. Pues... sí, bueno, creo que me sorprende nada más que Fandango, pero bueno. Voy a decir Fandango, pero no estoy loco. Yo te digo Wade Barrett. ¿Quién? ¿Que no te oí? Wade Barrett. Pues a Wade Barrett apuntado y necesito que Mar me dé un ganador. Me gustaría que fuera Cesaro, pero va a ser Wade Barrett. Y otra persona con Wade Barrett iría. ¿Wade Barrett también? Sí, señor. La lógica me impone y ojalá no me equivoque. Wade Barrett. A ti lo que te impone es otra cosa. No, para eso sería Dean Ambrose. Diego, pero es Barrett. ¿A ti quién te impone en este combate? El señor Wade Barrett. También, mi madre. Latino, no me digas Wade Barrett. Pues no. Yo, como tengo ganas de hacer el reto, voy a dar un resultado con el corazón. Que gane Cody Rhodes. Así me gusta. Ala, si tantas ganas tiene Latino, haz el mío. Si yo pierdo, haces tú mi reto. Puedo apostar ya como de la otra vez se apostó por mí y tal. Puedo apostar yo de esta vez por Cami. Ah, no está. Yo no tengo problema. La otra vez te apostó sin estar tú. Ay, qué va, pobrecilla. Bueno, ya tenemos los ganadores y ahora ya que estoy hablando contigo, dime por qué crees que va a ganar Dean Ambrose. Hombre, creer, pues me inclinaría más porque creo quizá que ganara Antonio Cesaro. Pero bueno, yo pienso que Dean Ambrose tiene también muchas posibilidades porque eso de ver a Ambrose como campeón intercontinental, digo hoy, campeón en los Estados Unidos y con el maletín al acecho que y con The Shield como campeones por parejas, eso debe de imponer un cacho grande. Bueno, ¿lo ves así, Latino, también? Pues no, yo sigo creyendo que debería y creo que ganará Cody Rhodes. No pienso comentar más. Diego, una pregunta. ¿Por qué crees que la gente está tan convencida de que Wade Barrett va a ganar? Porque es que lo que más o menos en cualidad de peso de personaje es el que más peso debería ganar. Es que sinceramente el que más personaje tiene de ese combate es él. Y vamos, quitando al señor Dean Ambrose, pero el señor Dean Ambrose no va a ganar. Ya. Yeah. Bueno, la verdad es mucha razón lo que dices, pero Iria, ¿tú estás también convencida de que no puede haber una sorpresa? ¿Nos van a sacar un Cesaro, por ejemplo? La cuestión es, la lógica impone a Barrett. Es en posición de los seis que están ahí, es el personaje más definido, es el que ha demostrado talento, es el que ha demostrado largo, es el que se le han intentado varios push y ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Es el momento de Barrett. Entonces, la lógica y cierto punto impone que sea él. Luego están los guionistas de WWE que tienen cualquier cosa menos lógica, entonces ahí sí que puede pasar cualquier cosa, pero si fuera lógico y coherente tendría que ser Barrett. Yo tengo una pregunta, básicamente, si no he contado mal, todos los participantes de este Money in the Bank son rudos, ¿no? Todos. No hay un solo face. Igual que en el otro, creo que son todos face, si no me equivoco. De alguna manera. De alguna manera, sí. O sea, sí. Que en el desmato son todos rudos. O sea, pues me parece a mí que de río poco le va a durar el campeonato. Yo también lo creo, ahí era mi deducción. Me da a mí, porque si es así, todos rudos en el Money in the Bank... Pobre de Río. Hay una cosa que os pregunto también a vosotros. ¿No creéis que The Shield va a intervenir en el combate?
Es que alguien que tenga un campeonato más un maletín de Money in the Bank. Es demasiado. Eso para la actual de WWE es demasiado premio. Demasiado. Lo habéis dicho muchas veces, Pedro. Pero es que, a ver, yo creo que estoy jugando con una baza de que no habéis contado vosotros. ¿No habéis pensado en que o puede que sea un proyecto a largo plazo? Siempre suelen mantener ahí un maletín un poco más a un futuro. ¿No es posible que a lo mejor el que gane el maletín sea un personaje más a hacer en un futuro y que canjee dentro de un tiempo? ¿No a canjee actualmente dentro de un mes, dos meses? Te puedo asegurar. Como hicieron con Dolph Ziggler, sí. Por ejemplo. Sí, pero es que no son capaces de manejar las dos cosas a la vez. Si gana el cinto, con mucho, lo único que se me ocurre es que perdiera el cinto o la misma noche o la noche siguiente. No son capaces de manejar dos a un luchador con el cinto y con el maletín. Es que no. Y aún así, lo que comentáis de una teoría de que un heel no puede tener el maletín y teniendo un campeón heel. Recuerdo yo que en el año 2010, cuando tenía el maletín Jack Swagger, que lo ganó en WrestleMania, se lo canjeó contra Chris Jericho, que era heel en esa época. No tiene por qué. Nada, no, por supuesto. No tiene por qué, pero es una punta a tener en cuenta. Mar, de todas maneras, si tú dices que es una buena teoría la que están diciendo ahora, si Wade Barrett tiene el personaje hecho y los demás no, ¿te entran dudas de que apoyen un Cesaro o un Swagger que no está hecho? A mí realmente me gustaría ganar a Antonio Cesaro, pero creo que no va a ganar. Yo he puesto Wade Barrett por descarte, no porque vea el personaje definido, lo he hecho por descarte, porque veo que Swagger y Cesaro creo que lo van a enrolar en otra cosa. Ambrose tiene el campeonato. Sinceramente, Sando y Cody no los veo. Es que no los veo. Y Fandango es que, en fin, no sé ni lo que hace ahí. Hablando de Fandango, Alex, eres el único que le echa lo que hay que echarle. Yo es que soy muy cachondo. Ya sabéis. Ya sabéis los gustos que tengo. Yo Fandango hasta la muerte. Y hablando de gustos, ¿tú por quién apuestas, Reminem? Yo, pues la verdad es que yo, si tuviera que apostar por uno, lo tengo bastante claro e iría con el amigo Wade Barrett también. Sí. Eso, que no queréis hacer ninguna reta, hombre. ¡Cobardes! Nah, os vais. No, okay. Vamos una a apuesta. Cesaro está sin hacer. Swagger está sin hacer. Mira, venga, yo me mojaría. Es decir, no estoy en el reto porque me autodescalificaría, pero yo no dudaría que Swagger volviera a la escena del título, pero bueno. Pero es lo que decís vosotros, yo creo que esto es alguien que va a tener el maletín a largo plazo. Pero Ramón, plantearse que, por ejemplo, Dean Ambrose o Damien Sandow tengan el maletín, no sería tampoco una apuesta tan arriesgada, ¿eh? No, ninguno de los que ganara, quitando Fandango, en mi opinión. Fandango y Cody Rhodes, para mí no tiene. No los veo ganando, es que no los veo. Pero vale, quitando Fandango, a los demás, no veis a nadie que digas, wow, Dios mío, qué injusticia que ha ganado Cody Rhodes, o Sandow, o Swagger, o Cesaro, o Barrett. Cody Rhodes sí. Y yo Sandow. Y Sandow. No, Cody Rhodes, no, definitivamente es una injusticia. Bueno, es que a mí Cody Rhodes, a mí personalmente Cody Rhodes me gusta mucho como luchador. Pero como personaje actualmente está muerto. Es un personaje. El problema es que no tiene personaje. Es resucitable. Dale un bigote a un luchador, no es darle un personaje. Es que es así. Dale un bigote a un luchador, no es darle un personaje. Dísela a Rosalla. Sí, sáquenos un bigote. Ahí, pero bueno, así iremos tarde. Bueno, ya tenéis más o menos una idea de lo que vamos a ver en el World Heavyweight del Money in the Bank. Es decir, por el maletín del Money in the Bank del World Heavyweight. Y vamos a pasar al siguiente combate, porque si no, veo que vamos a tener un podcast muy largo.
esa era la música de Alberto del Río. Un Alberto del Río que a todos los efectos se nos ha vuelto rudo. Y nada, y tiene un frente, enfrente a un Ziggler que quizás necesitaría la ayuda más que nunca de sus compañeros, pero parece que sus compañeros están otros rollos. Y voy con Mar. Mar, creo que sí que parece que tus, ¿cómo se dice? Tus deseos se van a hacer realidad, ¿eh? Sí, por fin. Llevo tres podcasts diciendo que por favor que lo separen ya. Sí, ya es hora de que Ziggler vaya solo y me gustaría muchísimo que volviera a ganar el campeonato, porque creo que se lo merece. Se lo merece muchísimo. Y Alberto del Río no sé, lo veo un poco, aunque ha cambiado a Rudo, pero no sé, no acabo de verlo como campeón. Quiero a Ziggler y solo. Jordi, ¿tú prefieres a un Ziggler? No face, pero un poco más face. Sí, a ver, yo siempre digo lo mismo y es que Alberto del Río es muy bueno como contender, pero muy malo como campeón, según mi opinión. Es lo que yo defino como síndrome Triple H. Bueno, ahí te lo discutía, ¿eh? Qué malo es. Diremos más bien síndrome Sheamus, sí. No, Triple H. Bueno, eso sí ya está más adecuado. Habría muchos síndromes. Bueno, a lo que íbamos. Jordi, dime. Como decía, que sí, yo prefiero ver a Ziggler de nuevo campeón, porque además de que Río no me gusta como campeón, creo que darle la victoria limpiamente a Ziggler le daría mucha más fuerza y además es que sería ya un tres veces campeón mundial y ya sería como el momento definitivo para lanzar del todo su carrera. Y creo que ahora mismo necesita ganar este campeonato más que cuando tenía el maletín. Entonces tú crees que ganará Ziggler, ¿no? Sí, me apuesta Ziggler. Mar, no te pregunté, ¿quién gana? Ziggler. Iria, ¿también lo crees? No, será pronto, sí, estoy segura, pero no sé por qué llamar, como he visto el storyline, como he visto la gestión, como he visto las últimas carantoñas que se han dado en el Raw, el rubito con la conejita saltarina. Me huele si a que se van a separar. Sí, conejita saltarina, ¿qué es eso? AJ. Oh Dios, ¿qué es eso? No, eso es lo que es. Es la conejita saltarina. Bueno, sigue, Iria, sigue. Que me pierdo. Vale, pues según las últimas, me huele a traición, sí, y me huele que van a hacer que Ziggler no gane este domingo. Del Río acaba, o sea, gana esta pelea. Me ha dicho que acabe con el cinto ese evento, pero sí que va a ganar esta pelea. Bueno, pues ya sabéis, Alex, ¿tú qué? ¿También crees que Alberto del Río? Yo estoy con lo que ha dicho Iria, yo también me quedo con Alberto del Río. Y como bien ha dicho, yo espero y creo que AJ Lee y Vicky Langston van a ayudar a, entre comillas, a Del Río para que se quede con el título. Sí, sí, eso no es una muy buena opción esa que comentas. Nak, ¿cómo lo ves? ¿Amigos enemigos? No me hago pajas mentales y yo voy con Ziggler. ¿En serio? Sí, claro. Tú lo tienes muy claro, ¿no? No dudas ni un poquito. Hoy no sé si será por llevaros la contraria o no sé. Yo bueno, no, la contraria, ¿no? Que esto va 3-2, ¿eh? No te crees que va tan contrario. No, es fácil, simplemente lo que habíamos comentado, lo que Ziggler hubiera perdido el cinturón era para hacer a Del Río Hill y a Ziggler face. Ya lo tienen, ahora le van a devolver el cinturón a Ziggler. Es una buena teoría. Latino, ¿empatas o le das la victoria a Ziggler en lo que es el reto? Cabalga Ziggler, me quedo con Ziggler. Nunca dudas de tus caballos, ¿no? No, o sea, hay que apostar fuerte por ellos. Diego, ¿tú apuestas también por el caballo Ziggler o no? No, yo apuesto por Del Río y creo que en este pay-per-view no va a haber la traición, será en un Raw y a lo mejor ya más tirando a SummerSlam sí lo puede ganar Dolph Ziggler. Por la sencilla teoría de que Dolph Ziggler aún es un proyecto a face, no es un face completo. Darle un título a un proyecto a futuro no es bueno, porque no. Y no creo que ser campeón ahora mismo le haga face. Porque actualmente está un poco, digamos, atado a AJ Lee y demás. Yo creo que en un tiempo sí se solucionará ese problema y ganará. Pero actualmente no.
¿no? ¿No? Actualmente parece que vimos un momento de muchos luchadores, lo que se llama Twinner, ¿no? Que no sabemos si es heel o face. Tenemos ahí un Kane, un Daniel Bryan, un Punk, un... ¿cómo se llama? Un Ziggler. Parece que son los personajes que molan, ¿eh? Porque sí, al fin y al cabo tienen lo bueno de ambos bandos. Tienen el descaro de lo que es el bando rudo y tienen el carisma de lo que es el bando de los buenos. Para mí el Twin es el mejor personaje que... Bueno, es el mejor tipo de actitud para un luchador. Y el más difícil, claro. Y el más difícil. No todos pueden serlo. Uh-huh. Un Randy Orton también, que siempre va a acertar. ¿Queréis volver a apostar que Randy Orton hace el turn? No, ya no queréis. Ni que Ziggler canjea el maletín, ¿no? Por no aceptáis nunca. Ah, yo sí, yo ese sí. A que lo canjean este pay-per-view. Justo. Bueno, vamos a pasar al siguiente combate. No, perdón, me he equivocado. Pasamos al trivial, a la primera pregunta del trivial. Y para eso necesito a todo el mundo muy concentrado. Y porque os voy a preguntar la pregunta más importante del trivial. La pregunta cero. Y esto se lo pregunto a Alex, Mar y The Master que no está. ¿Cuál es el nombre de vuestro equipo? Mar, te doy los honores. Ofu. ¿Tú? Joder, vaya. Oh, hola. Ofu Team. Hola. En fin, mi arma, Tim. No, no, Matín, no, por Dios. No. Venga, va, dime. De M-A-M-X. M-A-M-X. Es decir, MAMX. No, pero la X va separada. Es decir, MAMX. Exacto. Muy bien. Muy poco cine para adultos. Sí, que no. La X entre comillas, ¿vale? No las reglas, no las reglas. No, tiene su explicación, bueno. Pero tiene su explicación, pero no la vamos a dar. Así que comete la cabeza. Una mezcla de Superman con los X-Men. Por ejemplo. Bueno, pues venga, pues para ti. Bueno, pues venga. X, una mezcla de Superman y los de la batalla X, me encanta. Bueno, Cami que no está, que la otra vez participó por vosotros, Jordi Latino, decirme el nombre de vuestro equipo. K-Crash. ¿Cómo, cómo? K-Crash. ¿Eso va con guión? Como te apetezca, yo le pondría un guión para que quede más bonito. Vale. Un guión en la K. Nak, ¿esto es una mezcla entre Crash y el payaso y...? Pues, y el teclado del ordenador, mismamente. ¿Y el teclado del ordenador? Ay, Dios mío, que me da un para atrás hoy. A ver, Luis, que iba a venir, pero no sé dónde está. Iria, Nak y Diego. Con Latino no está, El único equipo de cuatro personas. Diego, ¿vienes con nosotros? Ya había ganado. ¡Hostia! Perdón. ¿Me decís vuestro nombre antes de esas emociones, de los fichajes? Tres paquetes y el amo. El amo soy yo, por supuesto. Bueno, venga, tengo un poco de sentido el humo, que ha estado bastante bien, hombre. Venga, Nak. Nak, venga. Nak. Tambores. El micro. Mira cómo Latino sabe. A mí no me quedó claro si al final le añadíamos algo más, si lo dejábamos simplemente en Wolves Nation. Iria, decide tu vida, que nada que está con duda. Sí, añadimos el principio que a mí me gustaba, el que puso con el principio, con el añadido al principio. Pues dilo. ¿Te gusta, pero vale? No ahora. Bueno, ahí, venga, vale. ¡Chupi! ¿No era el carismático Wolves Nation o algo por el estilo? Exactamente. Lo tengo que buscar. Era carismático Wolves Nation. Los carismáticos Wolves Nation. ¡Hala, venga! ¿Qué? ¿Cómo? Te lo comes con patata. Oye, Diego, a mí me da vergüenza llamarme así, de verdad. Yo me indigno, me voy a la puerta del sol ahora mismo. Ya, se has despedido, venga, te damos la carta. Que por mí, yo puedo ir solito y yo gano a todos,
Ah, sí. Qué mal, ya verá cuando se pegue la hostia. Sí, sí, fantasma. No te preocupes, a mí desde luego, vamos. Diego, venga, nada, que vale tapado. Cualquier día te contratan, en el Parque de Atracciones de Madrid, la más encantada, tú no te preocupes. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo es esto? Charismatic, que lo estoy apuntando, pero lo apunta mal. Wolves Nation. Charismatic Wolves Nation. Charismatic Wolves Nation, K-Crash y Mamex. No, no estamos influenciados por lo anglosajón. No, nada. No. Nada. Nada. Para que luego digan que no sabemos inglés, Yo lo sé, lo que no sé es pronunciarlo, carajo. ¡Ay, carajo ese! ¡Cómo me gusta! Bueno, la traducción de esa última frase también te cuento. Tenemos al primer equipo, que es MAMX o MAMX. Y aquí va la primera pregunta del trivial de esta edición. Rob Van Dam venció el Money in the Bank en un WrestleMania y ahora vuelve en Money in the Bank 2013. ¿En qué WrestleMania se hizo con la victoria del maletín? ¿En el 22? ¿WrestleMania 22? ¡Correcto! ¡Toma! Era lo que iba a decir yo también. Pero mira cómo me la sabía, digo, la damos. Vamos a intentar hablar, porque si no puede pasar desgracias aquí. No, o sea, bien. Me fío de ella. Jordi, Latino, ¿estás ahí? Sí. Suelta la pregunta cuando quieras. Venga. Rob Van Dam vuelve en este Money in the Bank. ¿En qué edición de WrestleMania se hizo con su primer maletín? A ver, pues en WrestleMania 22. 22. ¡Correcto! La primera ha sido muy fácil para que la gente haga puntos, ¿eh? Después de la pregunta hecha aquí, Crash, va la pregunta para los Charismatic Wolf Nation. Rob Van Dam vuelve este año en 2013 al Money in the Bank. ¿En qué WrestleMania ganó su primer maletín? Me lo sé. Dilo. Pues venga, contesta. Ah, es que no quiero ir con vosotros. ¡Hala! Venga. Venga, la digo. WrestleMania 22. Correcto, WrestleMania 22. Y con esto tenemos un pleno. Los tres equipos han acertado la pregunta más fácil del trivial. A partir de aquí, encuesta abajo. Así que vamos con el siguiente combate del Money in the Bank 2013. Con una de mis favoritas. No puedes llamar a AJ, ¿cómo las has llamado, Iria? Conejita saltarina. Dios mío, conejita saltarina, pero qué delito. Pero eso es por algo, es ofensivo. No, es una coneja y salta, no hay mucho más. Es una coneja y salta. Joder, hasta ahora no tiene hijos. Bueno, es una coneja y salta, pero lo dices... Perdón, las de Playboy también son conejitas, sois muy despectivos. Ah, amigo, por fin a quien que lo ve de mi punto de vista. Era ahora. Despectivo. Pues llámale conejita. Oye, pues conejita. ¿Es conejita? ¿Qué he dicho? Conejita saltarina. Amigo. Ay, sí, es verdad. Buenas horas. Es el calor. Las mentes sucias son las vuestras. Bueno, Iria, después de esta gente que tiene la mente sucia, no yo, que es una persona normal... ¿quién va a ganar el combate?
La conejita saltarina. La conejita saltarina. Y pero ves un reinado largo entonces, ¿o qué? Sí, lo veo porque ahora mismo tampoco hay nada que haga que se lo quite. Es decir, ha hecho un trabajo grande y esto sí que para mí lo veo verdaderamente un premio a un gran trabajo, que es el que ella está haciendo. Y ahora mismo, lejos de lo que yo diga, para mí es de lo mejor que hay en ahora mismo arriba. Es de lo más completo a todos los niveles. Y yo creo que sí, que lo va a retener. Va a ser una, lo que sí que espero es una muy buena pelea por parte de las dos. Lo espero de verdad, porque lo han manejado y jugado por fin para llegar con una historia intensa a la pelea, pero sí, para mí retiene. Mar, ¿opinas igual que Iria? Sí, creo que Jade está en su mejor momento y es necesario que siga siendo campeona, digo. Aunque Caitlyn también es muy buena, pero creo que ahora mismo es el momento de Jade. Alex, yo últimamente estoy viendo que están metiendo a las Velas por ahí por medio, aprovechando para promocionar el programa este de Total Divas. ¿No crees que a lo mejor, como no están grabados todos los programas, me imagino, querrán que acabe la temporada de Total Divas con un cinturón? Y la damnificada sea ella. Pues si es así, no lo veo, ¿eh? Si es así, entonces sí que le daría a lo mejor el título a Caitlyn, pero bueno. Yo apuesto por ella. Luego ya que pase en un futuro, pues me has cogido ahora aquí mal. Pero mi especialidad. Jordi, ¿no ves tampoco un cambio de cinturón o tienes miedo a esas ideas del WWE de nos importa más el reality este que nos acabamos de sacar de la manga que el trabajo de AJ? Pues, a ver, es posible que para darle más promoción al programa... A lo mejor no darle el título a una vela, pero sí meterlas por en medio, porque no sería la primera vez, sino que se lo digan al amigo de Rock. Pero en cuanto al combate, yo veo a AJ reteniendo y además, de momento, fácil. De momento creo que Caitlyn aún no ha dado con la tecla para girar un poco este feudo a su favor. Ya, Diego, ¿cómo ves esto? ¿Te gusta el feudo? No te he preguntado hasta ahora. No sé tu opinión sobre el feudo de AJ contra Caitlyn. De lo mejor que ha habido en Divas en estos últimos 2 o 3 años, la verdad. Bueno, ¿y sigues bien, y ves a AJ como campeona entonces? Yo sí, yo la veo como campeona. No tiene ningún sentido que la cambien después de lo que pasó en el anterior pay-per-view. Bueno, la verdad es que... está bastante, parece que está bastante claro. Latino, no ves que haya sitio para sorpresas, ¿verdad? Pues no, la verdad. Y de hecho yo estoy con nuestro compañero, yo creo que se mantiene firme Gilly. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo las divas son heel y cuándo sabemos que las divas son face? Porque que yo recuerde yo cuando Caitlyn explotó por primera vez, Alicia Fox era buena. Y ahora en el Raw veo que estaba haciendo equipo con la chica mala. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Buenas, malas, regular? ¿Quién tiene la respuesta? La que es buena es la que menea más el culo. Ahí está. Las divas son divas y punto. Mueven el culo para el mejor postor. Ya. Dios mío. Así. Cambian más de actitud que de bragas. Ganando Hola. Amigos aquí. Euse ganando amigos con el mundo. Enak, es un anime entonces, porque todo el mundo dice AJ. Sí, es un anime, pero vamos a ver, yo ahora soy, ¿cómo se dice? Apóstol o yo qué sé, predicador de la fe mascariana esta, que nuestro colega Máscara Oscura, nuestro profeta Máscara Oscura, profeta. Hay que respetarlo. Nuestro profeta, Máscara Oscura. Nos ha mandado unas cartas en las cuales nos ha dado una serie de instrucciones y una de ellas es en la que debemos de guiar a la luz, a la gente, a la luz, al nirvana del Breslin, ¿no? Y entonces, claro, en su ausencia tenemos que hacerlo nosotros. Entonces yo te voy a decir lo que va a pasar en ese combate. Vale. Gana J. Pero porque entra nuestro amigo Big E, disfrazado de Caitlyn. ¿Pero qué es eso? Madre mía. ¿Cómo? Eso sí que es una imagen perturbadora. Vaya cuadro. Tienen que pintarle entero.
Da igual, hombre. Bueno, ya como veo que sí, que efectivamente hay gente que necesita la piscina, y en ello todos los mascarianos, vamos a ir a otro combate corriendo, que es uno que a mí me va un poco igual, tengo que admitirlo, que es el Miz versus Curtis Axel, Diego. ¿Cómo lo ves? Sinceramente, me importa una M. Sí, como a mí. Pero ¿quién gana? Curtis Axel, como le quite el título a Curtis Axel y se lo den a The Miz, es que vamos, es para directamente mandar todo el calor español, pero en forma de llamas, como lo que pasó el otro día al lado de aquí de mi pueblo, que hubo un incendio de mar. Pues ese incendio reproducido en las oficinas de WWE, igualito. Es para matarlos. Bueno, así rápidamente, Jordi, ¿ves el que sigue siendo justificado este push a Curtis Axel o ya no? Hombre, de momento yo creo que no lo está haciendo mal, y de todos los que están siempre por ahí rondando el Intercontinental, que son Fandango, Barrett, The Miz y ahora Axel, creo que es el mejor, el que tiene más nivel, así que yo no veo por qué tendrían que quitarle el título. Ya creo que la cagaron haciéndole perder en Raw, creo que fue, o en SmackDown, así que esta vez creo que tiene que ganar. Uh-huh. Nak, ¿cómo lo ves? Pues que retiene el amigo Axel Curtis. Lleva poco tiempo y es la lógica. No tengo muchísimo más que decir. Simplemente que decir. Sí. Solo voy a pedir que el combate. No tenemos nada que hablar de este combate. Así que no. Simplemente... no. Pero bueno, solamente quería decirte una cosa. No te rías de los mascarianos, ¿vale? No te rías de los mascarianos. Lo que pasa es que la envidia es muy mala, que a ti no te enviaron carta. Por acá, que ni falta que me hace, pero no me la enviaron, ¿no? Me da un poco de rabia, pero no me la enviaron. Ah. Bueno, me da igual. Voy a solo pedir ganador del Curtis Axel de Miz para no perder más tiempo en él. Alex. Curtis Axel. Jordi, Curtis Axel, ¿verdad? Sí. Mar. Curtis Axel. Iria. Idem. Latino. Axel. Diego, Curtis Axel, me habías dicho. Sí. Y Nak, Curtis Axel también. Yes. Pues no perdemos más el tiempo con el campeonato intercontinental y nos vamos directamente al ganador del Globo de Oro, que es esta persona. Imagine the pain that I bring if I said I'm a joint in the streets of the thing. It's a K-I-N-G-N here while it's banned in the world, and I have no fear. I'm the mean and the mean, the nightmare dreams, the root of all evil. Weak, fear me, yeah. Somebody go get the ass kicked. Somebody go get the weak split. Nak, ganador de Globo de Oro ni de Oscar, no, pero Mark Henry ha dado unas promos, quizás ha sido de las mejores promos de este año. Sí, sí, sin ninguna duda la promo de su supuesta despedida fue muy buena, después más de lo mismo. Una vez ya pasado eso, ya es que ya ni dan ganas de ver el combate. Con perdón, ¿eh? ¿Las dieron alguna vez? No, pero vamos a ver. El momento ese de la despedida que emocionó al público, al falso público, hipócrita público, pues bueno, pero ya una vez, es que ahora ya las promos de John Cena, las promos de él, es más y más de lo mismo, aburre. De hecho, antes que la promo de esta de despedida, la mejor promo que hizo fue, antes que esta de la despedida, fue la de, ¿cómo se llama esto? La de la inauguración del Hall of Fame. Ha sido las dos mejores promos que ha hecho en toda su carrera. Ya no ha hecho más. Ya el Raw este de anoche, cuando la promo de John Cena, eso no había por dónde cogerlo. Es decir,
John Cena haciendo lo mismo de siempre. ¿Qué tal, público? ¿Cómo están ustedes? Va Henry, entra amenazando y ya está. Es que no había por dónde cogerlo, de verdad. Es que a mí me da la sensación de que a John Cena le quitas el sonido y es que las promos pueden ser exactamente las mismas. Incluso su forma de comportarse, tío, es que es muy repetido. Es que le quitas el sonido, cámbiale de camiseta, el resto es igual. Gente, le cambia de camiseta exactamente lo mismo, tío. Es que me quedé dormida. Además que ya no te la pone, afortunadamente no te ponen ni de Mayhem. Menos mal, tío. Menos mal, me acabas de recordar que tengo que comprarme la última camiseta. Bien mal. Alex, ¿qué? ¿Cómo ves el combate? No sé si lo veré, primero de todo. No sé si perder el tiempo viendo este combate. Fast forward. Huele a lento, huele a malo. Me quedo con John Cena ya directamente, porque creo que Mark Henry, no, por mucha promo que hiciese y tal, no se merece el título. Ojo, que a lo mejor vuelve a suceder. Un nuevo España Tahití y ya tenemos entretenimiento lo que me sucede ese combate. Por ejemplo. ¿Alguien cree que no va a ganar Cena? Yo, no. Nak. ¿En serio? Yo también. Oh, macho, que soy mascaria, ¿no, tío? Te lo acabo de decir. Y en su día, nuestro profeta dijo que Henry volvía, que iba a hacer algo grande y que luego sí que de verdad se iba a retirar. Una pregunta. Una pregunta. ¿El profeta va a cantar en vez tuya? Pues no lo sé, tío. No sé si allá estará cantando, yo que sé, Hakuna Matata o Yo Quiero Marcha, Marcha. No, solo sé, no puede cantar con la máscara. No, lo digo porque si está en una isla, a lo mejor quiere cantar desde la isla, pero yo te digo que te va a costar cantar. Diego, ¿va a ganar más Henry? ¿Por qué? Yo no creo en mascaritas esas del rastro. Me digo, ah, yo soy yo. Yo tengo mi filosofía y mi filosofía está por encima de ese mascaritas. Porque yo lo valgo, yo soy así. Uh-huh. Y va a ganar Mark Henry porque pienso de que Mark Henry se merece un último gran reinado. Creo que este es el último gran reinado. Bueno, yo creo que es unánime, ¿no? Solo una pregunta. Jordi, yo creo que realmente después de esto Mark Henry se retira o casi. Pues sí, yo también creo que a lo mejor no justo después del combate, pero creo que se le está acabando ya la cuerda. Y a lo mejor, yo creo que antes de WrestleMania, yo creo que ya se habrá retirado. A lo mejor para el Royal Rumble o algo así. Uh-huh. No, yo hubo un momento en que pensé que pues, iban a poner una estipulación de carrera contra cinturón, pero no creo. No, sería una locura. Pero bueno, otro combate que seguro que a Iria le parece interesantísimo, ya paso de Cena, porque para que estoy aquí solo, no está ni Luis ni Cami, entonces paso, el balón es mío y el Monopoly también. Y hablamos del Jericho Ryback. Bueno, qué mejoría, ole. Ole. No entiendo. A ver, os voy a hacer una pregunta. Mar, ¿qué prefieres ver? ¿El Jericho Ryback o el Cena Mark Henry? Pues mira, prefiero ver Jericho Ryback por el simple hecho de que está Jericho. Ahí tenéis. Ahí. Ahí ya está. Estamos contigo, ¿ves? Además, ya Ryback hay que señalar que está teniendo sentimientos humanos. Solamente hay que ver ese abrazo tan cálido que le dio a Vicky Guerrero en Raw. ¿A qué viene eso? Está, hombre, hay que señalarlo. Antes era una roca. ¿A qué viene ese abrazo? Yo te lo digo. A ver, dímelo. Te lo digo. Trabajamos con las teorías, os iluminamos, recordarlo. Para eso porque somos... Vicky Guerrero va a ser... ¿cómo le llaman? La nueva gente de Ryback, efectivamente. ¿En serio? ¡Oh, qué buena teoría! Sí, señor. Mascariano sabe. No me hago mascariano, pero es una buena teoría. Ahí, chicos, que mi úlcera está creciendo, o sea. Bueno, en serio. Pero por eso no te pregunto, Iria. Vamos a desperdiciar al dios Jericho. Al puñetero amo y señor de los Money in the Bank, lo vamos a desperdiciar con la puta piedra con mallas. Dios, mi úlcera crece por momentos. Espera. Es un maldito desperdicio. Ryback está al 100% para luchar. Es un maldito desperdicio. El desperdicio es poner a Fandango y no poner a Jericho. Pepe, tal cual te lo digo, exacto. Es que es un maldito desperdicio. Hombre, pero a ver, estamos hablando de Jericho. Jericho suele sacar... es como Rey Misterio, suele sacar lo mejor de sus rivales. Vamos a dar la oportunidad, porque a lo mejor... Mira, si Jericho es capaz de conseguir una buena pelea con la piedra con mallas,
Jericho ya es mi Dios todopoderoso. Mira que lo quiero, ya lo adoro. Pero, o sea, ni Jericho será capaz de sacar. Pensad lo que estoy diciendo. Jericho no podría estar en el Money in the Bank, seguramente por una razón. Jericho habrá pedido no estar en un combate tan duro si se va a ir ahora de gira. No, es decir, este tío tiene que pensar en sus asuntos, en sus negocios. Efectivamente. Me da igual. Ryback, bueno, pero... me da igual. ¿Qué es lo único bueno es que se quede esta, seguro que Jericho gana. Jordi, dime. No, no soy yo, porque se supone que si Jericho tiene que ir. Mira, se supone que si Jericho tiene que ir. Se va ganando. Jericho. Así. Bueno, que os... vino para lo que vino. Vino para hacer lucir a los contra los que se enfrente y para darle un push. No descartes que gane Ryback. Ahí estamos. Es una buena forma de retirarlo por un tiempo. Bueno, vamos a ver entonces. Voy a hacer una ronda al revés. Nak, ¿quién gana? Ryback. Latino, ¿quién gana? Ahora voy con la cabeza, Ryback. Diego, ¿quién gana? Jericho. Iria, ¿quién gana? Jericho. Mar. Joder. Jericho. Eso es el corazón, habla el corazón. Jordi. Es el corazón. Pues yo voy a tirar para la cabeza y voy a decir Ryback. ¿Y Alex? Y yo también me quedo con Ryback. Jordi, ¿por qué Ryback? Pues por lo que acaban de decir, que Jericho está más ahora para subir a los nuevos, a los que lo necesitan, que no para lucirse él mismo. Y ahora, pues, visto lo de Ryback con China, que no ha acabado en nada claro, pues creo que Ryback necesita un mini push y sí, y Jericho se lo va a dar. Pero un yo momento, pienso... pero un perdón, Mar, una cosa, Ryback sigue, todavía no ha tenido ninguna victoria en pay-per-view, ¿no? Puede ser. No, ninguna. Bueno, en pay-per-view. Pues definitivamente ya le ha tocado el bono de oro. No, pero yo pienso que puede ser que pierda y es ahí cuando se una con Vicky Guerrero. Para empezar desde cero. Ya puede salir, con él este fin de semana ya. Bueno, eso lo veremos. No vamos a perder más tiempo con el Ryback Jericho, sobre todo con el cariño que le tenemos a los luchadores. Y vamos a ir. Con lo que estáis esperando, sobre todo aquellos que ya les tiembla la ceja otra vez, con la segunda pregunta del Trivial. Bueno, la segunda pregunta para MIMX, que a mí lo he dicho, es la siguiente. AJ Lee, en el circuito independiente, utilizaba otro nombre, ¿cuál era? Buena pregunta. Tic-tac. Buena pregunta. Pues ni idea. Yo no Mar. No lo sé. Pues se siente. Jordi Latino, ¿estáis? Hey, Crush, sí. Listos y preparados. La segunda pregunta para K-Crush es la siguiente. AJ Lee, la actual campeona de Divas, utilizaba otro nombre en las indies. ¿Cuál era? Venga, Jordi, wow. saca las castañas de fuego al equipo. Mira que lo vi hace tiempo, pero... Hostia, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo. ¿Latino tampoco? No, lo siento. Pues nada, vamos al otro alter de equipo. La tercera pregunta para los Charismatic Wolves Nation es la siguiente. AJ Lee, la actual campeona de Divas, utilizaba otro nombre en las indies. ¿Cuál era? Iria, Nak, Diego. Puede ser April. No, no sé, April Lee. Ni idea. Nada. Diego, ¿algo? ¿Por qué tengo que decirlo yo, joder?
No, porque te pregunto. Porque los demás no lo saben. No lo saben. Un es que yo me lo sé, lo que pasa que es que no quiero decirlo. ¡Hala! Si no lo dices, estás casando tiempo empatado. ¿Cuánto? A ver. Venga, vale. Dice April. Ahí está, dice April. Sí, en Premier League tenía yo, sí, en mis IP. Bueno, esta la haya descaminado. Con esto ya tenemos un desempate y tenemos a los Casemate World Nation 2-1-1. Sigamos con el programa y con la tercera pregunta veremos quién gana finalmente. Orgullosamente latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bang, bang, the dang, the dang, dang. Don't say nothing. Bang, the dang, the dang, dang. We be jumping. Bang, the dang, the dang, dang. Just act like you know, and homie, stop fucking. Be stomping. I'm from Miami, not Compton. Down with the S's and the 6-4 hopping. To my boricuas in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211. I come through stomping, rolling in my low top chucks, making sure you suckers feel me every time we bust. Checkered up like a nut, going 5150. G'd up in the feet up, creased up in some dickies. I rap a lot, like the label out of Houston. Sneaky like the clock up in the shop, straight boosting. To all my gente down in Juarez. Calma de un momento, paisa, no dispares. Put it down from Killer Kelly to the MIA. Y vamos a hablar ahora un poquito de TNA. De Araora. De Araora, ¿no? Pero bueno, como ya en Alex, como en el Onda Wrestling ya hemos hablado de TNA, ¿no? Yo creo que lo suyo es hablar de One Night Only, ¿no? Hombre, pues, ¿alguna cosilla más que se me ocurra por ahí? ¿O qué? Eres Alex. Del latino, no, no, pero deja, deja al latino es que Alex. Hable de TNA. Soy Alex, de TNA. Es Alex. Exijo respeto. Latino Alex. Alex latino. ¡No! Lo he hecho adrede. Alex. Pero deja que hable latino. No, no quiero. Alex. Dime. Bueno, hablamos de One Night. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? Es un buen tema. Es un buen tema. Seguro que hubieron buenos combates. Segurísimo. Bueno, tiene venga, buena vamos pinta. Con latino. Latino. A buenas horas. Más ahora para. Te pregunto, y te voy a dejar para explayarte así, así una frase. Esto del One Night Only es una porquería. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ya, entonces vaya, pero me esperaba eso, me acabas de romper. Yo di algo. A ver, yo lo que no. digo es que técnicamente Jordi. Tienen la oportunidad básicamente de hacer unos buenos pay-per-views. ¡Que no eres Jordi! El latino, dice Jordi. Bueno, pero ya no me cortes ese rollo ahora. Que en TNA, que te obcecas en TNA. Pero si yo voy a preguntarte más cosas a ti, pero que preguntaba Jordi ahora, que me estaba ahí diciendo, yo quiero decir algo. Dime Jordi. Ah. Es que latino y sus ganas de ser protagonista. Pero no, bueno. A ver, yo también estoy de acuerdo con vosotros. Es una pérdida de tiempo. Yo por eso mismo no he visto ni uno. Yeah. Tengo un par bajados, pero no he visto ni uno. Ahora en serio, latino, yo realmente estaba así, me lo he visto, me he visto en hardcore así entero, y los combates no han estado mal, pero ha habido dos problemas. Uno, previsible, y dos, incluso te retoman storylines de hace como dos meses, contándote la historia de Ace and Ace de nuevo, por ejemplo. Hombre, que ya están, el tema es que ya están grabados de antes, incluso de que todo se desarrollara a partir de ahora, claro. Con lo cual es normal que pasen ese tipo de problemas. Luego está el asunto de que, a ver cómo digo, de que no están aprovechando el tema del One Night Only. Se supone que si tienen la oportunidad de traer a luchadores independientes de todo el mundo para hacer un espectáculo como Dios manda, te traen a viejas glorias, a gente que de verdad... Hardcore Holly. Por ejemplo, por favor. A Hardcore Holly y demás, en vez de traer yo que sé a luchadores estrellas del mundo independiente, que si uno dice que no, pues... Habrán otros que dirán que sí, así sucesivamente. Eso, que por eso no quede. Pero ¿qué hace el Brother Rant? Está manejando extremadamente mal. ¿Qué hace el Brother Rant en el main event? ¿Eh? ¿Qué hace el Brother Rant en el main event? Pues se supone que, ya lo dijo Bully Ray, que él fue el único que aceptó el desafío de los hermanos Dudley para enfrentarse a ellos en un combate de mesas. Pero vamos, que lo hicieron extremadamente mal para las cosas como son. Y solamente hubo un combate que realmente brilló en esa noche y fue el combate de los Young Bucks contra Bad Influence. Así que fue una maravilla de combate, por lo menos para mi gusto. Dicen que podrían hacer una revancha
en un show semanal de Impact. Técnicamente, este combate que tuvieron, One Night Only, no estoy demasiado seguro. A ver, ya tuvieron un enfrentamiento en una empresa indie, los Jamba contra Bad Influence, y no sabría decirte si fue una revancha a esto ya o qué, pero bueno, sí, la verdad es que siempre ver esos dos equipos enfrentados, pues es una maravilla, las cosas como son, y más en combates extremos como este tipo. Pero sí, también te están llevando fatal lo del One Night Only. Definitivamente los creativos que tenía están ya que no dan para más. No dan para más. Tengo una duda así aparte, porque Nak me está pidiendo la palabra, pero no sé para cuándo. ¿Qué opina vuestro líder de todo esto del TNA, el One Night Only? ¿O no tiene opinión directamente? No está. ¡Despierta, Nak! ¡El micro! Que yo no he dicho nada, a mí no me meteré en nada. Yo no he dicho nada, yo ya me quedé flipando ahí viendo que estaba el nuncio y tal. El Sarboy que era el mejor. Pero una pregunta. No, esa no fue la pregunta. No, ya lo sé que no me preguntaste eso, que yo no estaba ni atento a lo que estabas diciendo. Por eso te digo, despierta, que estás ahí en la piscina, tanta tumbona y tanta cosa y... Es que me estoy torrando, tío, me estoy muriendo de calor. Solo una, a ver, ¿qué me estabas preguntando? A ver. Si vuestro líder piensa algo sobre esto de TNA y del One. Ay, es que nosotros... Empresa, no preguntes, ¿no? Nosotros la empresa de esta de Dixie Carter no la podemos nombrar. Ah, bueno. ¿Entiendes? No podemos. Los 20 mandamientos hay que cumplirlos. A mí me ha castigado. Yo casi salgo de la iglesia por haber hablado de TNA. Así que ahora ya, poquito cerrado. Madre, así está. Hombre, vamos a ver, igual que en los mandamientos cristianos, no los pasamos un poco por allá, ¿no, hombre? También podemos saltarnos un poquito los mascarianos, ¿no? Pero bueno. Pero que no se entere, que no se entere el Maki. Pues bueno, a ver si nos va a descomulgar. Bueno, mientras nos descomulgan, solo una cosa, Latino, ¿qué queda? Un par de One Night Onlys, ¿verdad? El TNA 10. Queda el Top 10 Reunion o algo de eso, y luego queda el de las Knockouts. Vale. Uf, Dios mío. A ver si... Definitivamente este proyecto de One Night Only le pudieron sacar mucho más brillo y lo han echado al trasto, como han hecho con otras muchas cosas, como el proyecto del campeonato televisivo, que lo van a retirar. Ya, yeah. Pero seguimos sin tener noticias de los ratings, ¿verdad? De estos pay-per-views, por demás. De los ratings de estos pay-per-views no hay noticias, solamente tenemos spoilers. Es que yo creo que es eso, que los ratings se los están guardando porque han sido horribles, los de los One Night Only. Pues sí, están siendo como lo de los programas semanales. En serio, yo estoy demasiado preocupado por los ratings que está teniendo TNA. Al final voy a pillarme una depresión cuando la empresa caiga, lo veo venir. Hombre, no, mientras siga habiendo Europa no caen, hombre. Hazte mascariano, tío. Ya estamos. Que no. Bueno. Hombre, que sí. Mira, el problema de los pay-per-views estos son los spoilers. Hace meses que ya corren por la red. Y la calidad, que es que no, que podrían sí hacer estos pay-per-views de calidad y no lo hacen. Pero sí, escucha, es la calidad de una vez visto, ¿entiendes? Puedes juzgarlo, pero si tú ya te sabes desde hace meses los resultados y no te parece atractivo, ya no lo compras. No, claro. No lo ves, efectivamente, es ese. El problema es ese, que ya los spoilers ya llevan corriendo por las redes desde hace meses, ¿entiendes? Y la gente dice, pues ya sabemos cómo queda todo, ya no vamos a verlos, no vamos a comprar. Yeah. También. Es completamente cierto para mí en ese punto. Bueno, pues nada, poco más hable que TNA, que me queda algo bien latino, nada más de TNA, ¿verdad? Porque el 18 de julio es el especial Destination X, y eso sí, si los ratings ya no suben ahí, señores y señores, yo voy a ir llenando la nevera de lado porque me voy a pegar, porque la depresión está tocando la puerta. Bueno, mientras esperando que Latino no se nos deprima y Destination X haga unos grandiosos ratings, vamos directos y sin mirar atrás a nuestras preguntas y respuestas. C'est vrai, c'est un miracle. Hey, arrête das Typ, man mich nicht begrüßt. Das Leben ist immer nur mehr gross in seinen kleinen Füßen. Er prägt nicht, wieso er büßt.
wie so armiert. Es wäre es nicht, wo ins Leben versüßt. Schon bei Geburt verspätet und das Kind verspottet. Er denkt nach, was er nur verbockt hat. Und umgerechnet dann, wenn er nicht mehr damit gerechnet hat, der Film kehrt und das Blatt gewendet. Er hat zum Leben dran. Le temps passe, il prend un plus sage dans son discours. Retour vers le futur. Il se remet à croire en la vie, l'amour. Et voit autrement la mort, passe son chemin quand on veut le tirer en dehors du jour. Au lendemain, c'est le résultat d'une prière. Il reprend ses cartes en main, voit l'horizon jusqu'à la mer du jour. Au lendemain, est-ce que le résultat d'une prière c'était maintenant ou jamais? On tient pas compte d'hier. C'est un miracle. Bueno, hoy solo tenemos una pregunta, pero importante, sobre todo de un ex miembro. Para mí no ex miembro, es ex, sino que es miembro total, aunque un día, pues no sé, haremos una colecta para comprar un ciber o algo y lo mandaremos a su localización. Pero mientras no conseguimos hacer la colecta y comprarle un ciber, SMK nos hace el siguiente comentario donde dejamos preguntas y respuestas. Y leo. Uy. Hey Joe, ¿cómo están ustedes? Un par de preguntillas antes de retirarme a Scheveningen. Daniel Bryan, CM Punk, Sigler de Ríos, Rollins, Dean Ambrose, etc. ¿Están siendo la nueva imagen de la WWE? ¿Ocurrió algo parecido en el día que Hogan dejó WWF para irse a la WCW y se produjo un relevo generacional de luchadores? De Hawkshaw, Jim Duggan, Mr. Perfect, Macho Man Randy Savage o Dusty Rhodes, que curiosamente se fueron a WCW, se pasó a Bret Hart, Stone Cold, Steve Austin, The Rock, Shawn Michaels, Hunter Hemsley o Mankind, Mick Foley. Ahora estos son muy recordados porque dejaron huella. Ha tenido que pasar mucho tiempo para un relevo generacional como este que ha venido gracias a FCW, Ring of Honor y otras indies. Tras el frustrado nuevo relevo que debía haberse producido hace años con Mr. Kennedy, Bobby Lashley, MVP, Shelton Benjamin, John Morrison, etc., ¿crees que esta es la definitiva? ¿La etapa de Cena da sus últimos coletazos? Pues ya no hacen tanto hincapié como antes en sus feudos y las historias de otros luchadores. Si en Pan Heyman, Daniel Bryan, The Shield, Wyatt Family tienen más tiempo. Solo un apunte, en la gira WWE que hará por Europa, el mismo día que estará en España, traen a John Cena, mientras que la otra gira paralela en Bélgica, los mismos días, están anunciando a Dolph Ziggler. ¿Qué os parece? Y una última pregunta respecto a TNA. ¿Qué lectura saques de los pedidos de los despidos que se han producido? ¿Qué creéis que la marcha de Taylor Hendricks merma un poco el roster de los knockouts, el mismo que el de Christian York, el de la X-Division? Un saludo. Bueno, pues vamos por partes. Y siempre escojo a gente para que no respondamos todos a la misma pregunta. Alex, ¿crees realmente que empieza la etapa Cena, empieza a acabarse? No. John Cena aún le queda tiempo. Con Cena como campeón, ¿eh? Con Cena como campeón aún también queda un poco más de tiempo. Tuvo el año pasado un poco... Se sacrificó demasiado, creo yo. Y bueno, yo creo que aún le queda Cena tiempo. Y a los que vienen de atrás, Wyatt Family, The Shield y FCW, Ring of Honor y esta gente que vendrá ahora, bueno, vamos a darle, creo yo, un año y medio o dos para que estén ahí arriba y tengan aún más importancia. Jordi, ¿tú te crees que esta es la nueva generación, la que está actualmente, está liderada por las indies y Ring of Honor, que está haciendo pisando fuerte en WWE? Pues yo sinceramente creo que sí, y más que nada porque ahora, si nos fijamos, la mayoría de luchadores salen de alguna indie, tenga más nombre o tenga menos nombre, pero en las indies siempre saben, les enseñan a luchar. Así como, por ejemplo, pondré un ejemplo de Miz, salió de un reality, creo que fue, y el pobre no en encima del ring no le pidas hacer cosas muy muy raras, pero en cambio ahora la mayoría de luchadores que van a las grandes, o sea, tiene yo WWE, pues ya lo hemos visto, Antonio Cesaro, Daniel Bryan, Austin Aries, todos estos son los que vienen, o la mayoría de Ring of Honor, o si no de otra, como es el caso de Dean Ambrose, que tienen mucha más idea en el ring, que es lo que o sabes o no sabes. Yeah. Carisma al final y saber hablar puedes ganarlo a base de práctica, pero si no sabes luchar, no, muy lejos no vas a llegar. Correcto. Y seguramente por eso estamos viendo a The Miz donde está, y a Dean Ambrose, por ejemplo, que es el que está subiendo más rápido, también podemos ver dónde está. Correcto. Vamos con la segunda pregunta, que nos dicen que en la WWE tendrán a John Cena en España, pero a Dolph Ziggler en Bélgica. Y yo esto no lo veo como un problema, pero bueno, no quiero responderla yo encantado. La contesto yo. Ya podía ser al revés, tío.
Mar Nak, bueno, Mar primero, venga. Venga. Que ya podría ser rebelde, ya podrían tener a Sigler aquí y a John Cena en Finlandia. O donde sea. Dime, Nak. No, que tú encantado. No, hombre, a ti te va John Cena. Chicos, es una respuesta lógica. Porque si en el último, que fue al que fui yo, no estaba y el 99% de las camisetas que se veían se dividían entre Punk y Cena, y tirando mucho más a las de Cena. Pero no mucho estaba. Más, aquello, si te refieres a Málaga, sí. Si no me equivoco, sí, era correcto. Campo amarillo, Era blanco, era brutal, brutal. Yo vi una fila entera, no lo he visto en ningún show a los que he ido. Una fila entera de camisetas amarillas, me pareció aquello de locos. Era el que, las camisetas, y yo cogí la de Punk, pero las camisetas, era brutal. Entonces, es una reacción lógica a un hecho claro. Entonces, si sabes que el que vende es el que vende, no he dicho que sea bueno, sino que es el que vende. Entonces, el camino era lo normal. Latino, la pregunta de TNA, ¿qué lectura sacas de los despidos? Pues que lo de Tyler Hendricks es una putada, con perdón, en toda regla. Básicamente porque esa tía, Tyler, creo que tenía bastante que ofrecer como knockout, como character, como demás. Yo creo que para mí era una luchadora bastante completa. Y definitivamente su pérdida se va a hacer notar en el cada vez más mermado roster de las knockouts. Y por parte de Christian York, no tanto, la verdad. Al fin y al cabo, luchadores de la X-Division hay a mansalva. Y no contratados con TNA específicamente, pero casi siempre suelen ser luchadores invitados. Así que no tiene tema con eso. Pero es un símbolo, es un signo de que TNA va mal económicamente. Pues no sabría decirte, la verdad. Tiene pinta de que sí, pero vamos. Decir la ciencia cierta, para eso tendría que trabajar yo en TNA y no tengo el privilegio. Pero la otra pregunta va por ahí. ¿Ha sido un error salir a la calle? Yo creo que sí. Pero porque ha sido muy pronto. Sigo creyendo. A ver, no es como el caso de WWE, que a pesar de que Wrestling ya existía de antes de la empresa como tal. Cuando fue la empresa que lo revolucionó todo, es casi como la primera y ha tenido ventaja. Ya cuando empezó tenía Wrestling ya era un negocio bastante curtidito y es normal que le cueste hacerse un hueco en las grandes ligas. Yo creo que ha sido demasiado pronto. Bueno, pues aquí tenemos ya las respuestas a las preguntas y vamos al siguiente tema. Esa era la música que utiliza Lucas Scott para salir al ring, pero que esta vez, pues por desgracia, no pudo utilizarla por la única mala suerte, porque iba a decir un punto negro, pero es que no es ni un punto negro, ha sido mala suerte, no lo considero punto negro, de un grandioso No Rules Day, donde hubo alguna sorpresita como siempre, pero sobre todo hubo combatazos, y esta vez no tengo que hacer ningún monólogo porque Mark tuvo la suerte de estar allí. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo viste la WWE? Sí, la verdad que fue una suerte poder haber estado allí. Qué bien me lo pasé y qué gran show y genial todo. Me flipó muchísimo. Bueno, nos vamos a parar así un poquito en WWE, que no solemos pararnos tanto en el main event, pero creo que esta vez merece la pena un poco. Empezaron con un Fatal 4-Way que se llevó a marcar a Taker. Un combate, yo creo que con un ritmo genial,
con unos spots bastante muy bien hecho y directamente mejor de lo esperado. Tengo que decir que no estaba anunciado y no me esperaba que fuera un combate con una intensidad tan buena desde el primer momento. Sí, la verdad que la primera parte del show fue increíble, era como, venga ya, no puede ser todo puede así, todos los combates no pueden ser así. Fue impresionante, la verdad, sí, y además ese Mar, me gustó muchísimo el personaje, me gustó muchísimo Rayo Verde, y bueno, que todo lo que te decía es bueno, es que fue genial, en general, vamos. Y el siguiente combate fue... En los campeones por parejas defendieron sus cinturones ante el padre Paolo y Astiles, con unos campeones por parejas que yo creo que te impresionaron, sobre todo por esas acrobacias desde la tercera cuerda. Sí, además pasé un poco de miedo, ¿eh? Tengo que decirlo porque un poco más nos vemos involucrados también nosotros. Sí, sí, hubo un salto ahí que fue increíble, ¿eh? Es decir, una altura que no te creí. Sí, un salto de un poquillo de Dios mío, ¿sabes? Genial, una muy buena pareja, muy muy buena pareja. Y seguimos con el combate, y aquí voy a involucrar a Iria, porque el otro día estaba un poco indignada. Mar, dile un poco así cómo fue el combate a Iria entre las chicas. Bueno, sí, solo pude ver por ahora el resumen que han montado de 15 minutos y así tiene una pinta muy buena. Sí, sí, no estuvo mal, y realmente lo de menos fue el tema de la ropa interior, tampoco, bueno, desde menos para algunos, ¿eh? Otros no. Que tenga que decirlo. Pero como intervino Trashman y tal, pues fue entretenido. No fue tanto un combatillo de vamos quitando la ropa y eso. La verdad que fue mucho más de lo que yo me esperaba. Me gustó mucho. Sí. Pero vamos, fue todo el resultado. Vamos, le encantó. Llegáis de envidia, mucha. Yo solo digo una cosa. Y ahora meto a Alex por medio. Alex, ¿tú te acuerdas qué dije, no? Doble descalificación. Pues algo parecido. Sí, medio gesto. Al final, pues bueno, pues quedaron las dos pobres chicas ahí pasando frío, pero aunque solo ganó una, pasaron frío todos. Noto tu tono de sufrimiento, lo noto. Lo notas. ¿Cuál de las dos? Venga, vamos. ¿Cuál de las dos está mejor en ropa interior? Buf. Hola, mira, eso es lo Mar, responde a eso. Bueno. Una leche, esta vez te la devuelvo. Habla tú. No. Son las dos chicas guapísimas. Es doble descalificación, digo, doble empate en este caso. Y el culo de Ginger no influyó en nada. Nada, incluso a la otra chica también le dijeron que su culo también era ilegal, así que... Así que nada, hay mucha ilegalidad. Bueno, venga, vamos al último combate que para mí otra vez robó un poco de shows, porque no tanto como otra vez, porque no destacó tanto, porque... Todo fue muy intenso, pero también fue un combatazo el Rozallas contra el niño no, perdón, el hombre anónimo, porque al menos para mí en ese combate fue el hombre anónimo, donde él consiguió raparle o cortarle el bigote a Rozallas. Mar. Bueno, qué grande es el hombre anónimo, niño anónimo, qué talento tiene y qué proyección puede tener ese chiquillo, es súper bueno. Y además que en directo se nota muchísima diferencia entre Rosalía y el niño anónimo, pero vamos, brutal, de cuerpo, de estatura, pero es muy bueno ese niño, tiene mucho futuro. Alex, nos acordamos de eso, del comentario, de que realmente se nota la diferencia de lo grande y lo pequeño que es uno y otro. Sí, se nota mucho, pero como bien dice Mar, niño anónimo para mí es, si no el mejor, de lo mejor que tienen. No, está claro. Asusta. Bueno, y después la única nota negativa fue que durante el siguiente combate entre Blacksmith y Darthus hizo clac el ring. Entonces algo ahí, no sé si se rompió o se movió. El combate duró menos de lo previsto, porque no sé, normalmente ese combate tendría que durar un poco más. Y fue así un poco el más regulero. Y sobre todo problemas al final, a la hora de encender el ataúd. Y por lo tanto, tuvo que también suspenderse el Lucas Scott contra Viral por el campeonato de los pesados de WWE, porque el ring no estaba en condiciones para hacerlo. Con lo cual lo apoyamos completamente y lo entendemos. Y por último, en un combate que también pues tuvo que salirse del ring, porque no les quedó otra que salirse del ring, porque el ring estaba como estaba,
pero lo arreglaron con nota. Y lo digo que lo arreglaron porque es que si el combate hubiera sido en el ring, a lo mejor no hubiera sido tan extremo. Y lo que buscáramos era un main event extremo y tuvimos el de los quizás el combate más hardcore que yo he visto en directo, ¿verdad, Mar? Desde luego, sobre todo por el Carras Mercadona. Eso a mí me llegó. Joder, tío. Pero extremo, extremo, extremo. Bueno, desde... pero Dios da miedo incluso, ¿eh? Tío, hubo un momento que dije, se matan. Se matan, tío. Genial. Yo de lo mismo que tú, a mí había visto tanta brutalidad junta, ¿sabes? Pero vamos, yo flipaba. Había un momento que digo, es que se van a matar. No entiendo nada, ¿sabes? Para los que nos preguntaron si habíamos llevado algo, si habíamos llevado nuestra cacharrería. Bueno. Cuenta, Mar, cuenta qué llevamos. Llevamos un palo de fregona y un estupendísimo cuadro de Britney Spears. Llevamos un cuadro de Britney Spears comprado en la galería del MoMA y no, sí. Y no conseguimos ni que Trasma, ni que Rookie, ni que Ade lo utilizaran. Pero bueno, ahí se ha quedado. Pero Britney está coronando la habitación de Ramón ahora mismo, ¿eh? Claro que sí. Me metes a mí por medio. Porque te tengo en mente de sucia siempre. Ah, siempre sucia. Si le llevaréis atrás una foto mía, lo verías como se pondría. Bueno, lo dicho, también pues utilizaron de todo, incluido soldaditos de plomo, que sí. Tenían pensado Lego, pero yo creo que los Lego eran muy caros. Le dijeron soldaditos de plomo que duelen más y son más baratos. También utilizaron una guitarra con llamas. ¿Qué más utilizaron? ¿Qué más? ¿Qué? Una barra de pan. Carro de Mercadona. Carro de Mercadona, muy importante el carro de Mercadona. Y... genial. ¿Cómo? Eso fue lo mejor. Bueno, sí. ¿Y qué más? Las cadenas. Más barato. Unas cadenas para hacer una especie de, bueno, de GTS, pero bueno, más o menos. Y... ¿qué me falta? Escalera. Ah, escalera. ¿Verdad? La escalera. Y me falta alguna cosa más que utilizaron. No me acuerdo de más, es que ya era tan... Ah, el famoso teclado. Ah, y el teclado ordenador. Y el teclado ordenador, que lo utilizaron para una especie de prueba de dureza, donde un chico se prestó voluntario y una chica a estampárselo. Así que, muy bien. Bueno, pues eso, en general eso fue, la WWE fue un gran evento. Maletín. Y... también hubo un maletín por medio. Es verdad, un maletín por medio que destrozó al principio, mi madre. Y eso fue todo, en general bien, ¿no? Entonces, Mar, para cerrar el bloque de la WWE. Que os recomiendo que vayáis, que fue genial. Y yo me quedé muy sorprendida, no me esperaba, ya había visto, pero es que en directo es brutísimo, y son muy buenos. Pues ya... que... Dime. Eso que ya sabéis, que vayáis. Pues entonces esto ha sido toda WWE, simplemente recordaros que a día de hoy tienen previsto estar en León, es decir, salen de Madrid, para lo que tengáis más cerca... Tienen previsto estar en León el 7 de septiembre, así que si Madrid os viene a desmano, pero León os viene mejor, pues ya sabéis, tenéis una gran oportunidad para ver a WWE en directo. Una pregunta de leyendas, es la pregunta número 3 para el... Money in the Bank también, es decir, relacionada también con el Money in the Bank, con leyendas y con luchadores que, por desgracia, ya no están, no con nosotros, sino peleando. Para los miembros de MMX o MAMX, ¿en cuántos Money in the Bank participó The Rated R Superstar Edge? Mar, ¿lo tienes claro? Venga, ¿tú tienes algo? Me fío más de ti. Pues no te fíes mucho. No sé, ¿Lo digo yo, lo dices tú? Venga, dilo tú. ¿Tres? ¡Correcto! ¡Bien! ¡Yeah! Jordi, latino. Presente. Adelante. Aquí va la tercera y última pregunta para los K-Crush. Una pregunta que tiene que ver en este caso con leyendas y también con Money in the Bank.
¿En cuántos Money in the Bank participó Edge? Money in the Bank, específicamente. ¿En cuántos combates Money in the Bank? Sí, creo que la sé. Creo. Participó en WrestleMania 21. Participó en WrestleMania 23. Y a ver, en el 24 se enfrentó en The Taker. En el 20... No, en el 23. En el 23 luchó contra Mick Foley. No, ese fue en el 22. Ah, es verdad. A ver, en 23. Luego ya no ha vuelto a participar. Solamente ha participado en dos. Si me quieres sonar. Dos. Dos. En dos. Es incorrecto, lo sentimos. La pregunta para los Charismatic World Nation, liderada según su equipo por Diego. Diego, te pregunto una pregunta sobre leyendas y sobre Money in the Bank. ¿Dos? Allá va. Vale. ¿En cuántas ediciones del combate Money in the Bank participó The Rated R Superstar Edge? En Money in the Bank. Combates Money in the Bank. 3. ¿Es tu respuesta definitiva? Participó en el primero, que le ganó, en el tercero, que ganó, ganó el, este, el Mr. Kennedy, y participó luego en otro que fue con The Raw, que le ganó de mí. Bravo, correcto. Sí. Diego, decir, Diego es un bocas, ¿eh? Diego es un bocas, pero cumple, sí señor. Una vez más, The Shield tiene aquí su sección, porque ya vamos a hacer una sección que se llama The Shield, y todos están contentos, menos yo, que me parece que esto, yo no soy tan creyente de The Shield. Voy a solo a preguntar, si alguien tiene algo que decir que lo diga, porque tampoco creo que sea un combate The Shield contra los Usos, por el campeonato por parejas de WWE, no creo que tenga mucha historia, así que no, os pregunto, ganador, si alguien tiene algo que decir extra, y me sorprenda, que lo diga. Alex, de Usos de Shield. De Shield. Mar. Por supuesto, de Shield. Jordi. The Shield of Injustice. Iria. Diego. De Shield. Latino. De Shield. Nak. Believe in the Shield. Bueno, pues esto ha sido todo, como veis, no hay mucha duda, este combate de relleno, pues no se puede decir otra cosa, simplemente para que The Shield tenga un combate. Es el que abre, es el del kickoff. Pues eso, el combate de YouTube, que hay gente que lo horroriza y hay gente que le gusta más, menos el de WrestleMania, si no me equivoco en WrestleMania hubo un cambio de campeonato, ¿no? Sí. Pues mira, para que veáis lo poco importante que es. Pero vamos, duró un minuto. Bueno, me duró algo. Bueno, y vamos con el main event del programa y el que debería ser el main event de la noche. El Money in the Bank All Stars. The cult of personality, the cult of personality.
Bueno, esto sí que tiene un poquito más de que comentar, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que seguro que tiene un ganador y que me va a sorprender más de uno. Así que vamos a ir por orden y a partir de ahí ya discutiremos. Simplemente comentarme el ganador y por qué creéis que va a ganar. Alex. Espera, que no voy a cometer el mismo fallo dos veces. En este combate están Kane, Randy Orton, la vuelta de Rob Van Dam al WWE, CM Punk, Daniel Bryan, Christian y Sheamus. Lo lógico sería Bryan. Y como lo lógico es Daniel Bryan, me quedo con Rob Van Dam. ¡Arrea! Así Alex dándolo todo con su fantasma. Échela a este hombre, por favor. Quiere hacer el reto directamente, mándala al reto ya. Está loco. Entre Naki y él, los dos tienen muchas ganas de cantar. Jordi, ¿quién va a ganar y por qué? Según tu opinión. Va, pues, como creo que ya no voy a hacer el reto, porque Alex y Nak se están posicionando muy bien. Yo también, la lógica me dice que tiene que ganar Daniel Bryan, pero yo creo que va a ganar Randy Orton. Bien, ¿por alguna razón especial? Pues, no sé. ¿Crees que le van a dar un push ahora? Sí, yo creo que hace demasiado que está fuera de la órbita del título, no sé, hace un par de años creo, y creo que ya es hora. Y Daniel Bryan puede llegar sin la necesidad de un Money in the Bank. Mark, ¿quién crees que va a ganar? ¿Quién te gustaría que ganase? ¿Por qué? ¿Quién me gustaría que ganase? Está claro. Siempre. Está clarísimo. Pero no creo que vaya a ganar, aunque sería, vamos, la sorpresa de la noche. Creo que va a ganar Daniel Bryan. Aunque estoy con lo que ha dicho Jordi de Randy Orton, pero vamos, apuesto por Daniel Bryan. Pero me gustaría que ganara CM Punk. Iria, ¿tú querrías que ganara CM Punk? No. Ah, vale. Es que a CM Punk no le hace falta el Money de Bank. Que igual. Pero da igual, o sea, sí. ¿Quién quieres que gane entonces? Yo. Qué raros. Me lo pienso, espera que me lo pienso. Bueno, entonces, ¿quién crees que va a ganar mientras? No me lo tengo que pensar. Aquí, como me gusta cantar, hay que arriesgarse y arriesgarse no tiene más que vergüenza. Y de esa tengo mucha. Yo apuesto por Christian. Ah, ya pensaba, ¿eh? Estaba aquí ya poniendo una reclamación. No hay duda, yo apuesto por Christian. ¿Por qué no? Puede ser, sí, es decir, si nos ponemos a montar guiones, hay guiones para todos. No, está claro. Para todos. Por tanto, ¿por qué no? Hay que arriesgarse. Y Diego, si gano, la cara que os va a quedar a todos. Diego, tú te arriesgas también. Yo en un principio había pensado en decir Christian, ¿eh? Me lo estaba planteando, pero es que ya que lo ha dicho Iria ya no hace tanta gracia. Es mío. Tenemos cuatro ganadores diferentes, es decir, no digo más. No, espera. Sería increíble si me dierais uno cada uno. Haría la ola. ¿Quién es el que falta? Hostia, después quedan tres. ¿Quién? CM Punk y Sheamus faltan. Queda Kane, CM Punk y Sheamus. Es que ganen los tres sería una tontería. Así que tengo que repetir, lo siento. Daniel Bryan. Latino. Pues en un principio este Money in the Bank parecía predecible, pero es que ahora, por algún motivo que desconozco, se me está haciendo complicadísimo elegir un ganador para esta lucha. Estoy dudando, conociendo a los de Dio Lee, estoy dudando entre Sheamus y Orton. Pues di Sheamus, hombre, así cada uno dice uno diferente. No. Casi, hombre, no. Casi tenemos un caballo cada uno, mucho más divertido. No sé, no sé, pero ahí... Venga, latino. ¡Arriesgate, latino! Vale, Sheamus. Te... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Nak, sí, tú quieres cantar. Sí, en Punk. Nak, dime si en Punk. Vamos a ver. El lechero. No, vamos a ver. ¿Te quieres más callar? Escucha, déjame hablar, mira. La razón me dice que gana Daniel Bryan. Quiero que gane CM Punk. Pero yo apostaría por Rob Van Dam. Mi madre. Pero bueno. Ya que lo habéis sacado y como soy buen mascariano, me quedo con Siempan. Venga. Yeah. Mark, ¿quieres cambiar y tener a Kane? No, que Kane se acaba de lesionar, os lo recuerdo. Ah, pero eso es una noticia oficial.
No, o por lo menos lo acaban de colgar hace poco, que está bajo tratamiento médico y revisión pendientes de confirmar si la baja va a ser larga. Era lo que os preguntaba yo antes. Pendientes de confirmar si la baja va a ser larga. Era lo que os quería preguntar. Wyatt. A ver, Mar, habla. Que metan a Bray Wyatt. Que metan a Chris Jericho. Que metan a Chris Hero, ahí a está. Por culo ya, hostia, que metan a Chris ahí Hero, Chris Hero, es el futuro. Pero espera, una pregunta. Es una buena, claro, si Kane está fuera, ¿a quién meten? A Chris Hero. A Chris Hero. Que le suban de NXT y ahí con dos narices. Que main event ahí, hombre. Vale, ahora algo racional. Sería no, muy bueno. A nadie. Ay. Yo no pondría a nadie. A nadie. Bueno, sí, haría la pelea más bonita, a lo mejor. Yo preguntaba si antes si Ryback estaba en condiciones para luchar. ¿Entiendes? Porque si no, si Ryback no va a luchar también y Kane, por eso lo preguntaba. Porque Ryback va a pelear, hombre. Ya, claro. Simplemente un apunte, ya para acabar con el main event y voy al revés en esta ocasión, preguntando. ¿Cuándo? Es decir, si el otro decíamos que había una posibilidad de ser largo. ¿Creéis que este va a ser un NAC, va para ti, un, es decir, un maletín corto, es decir, que ya lo va a canjear? Porque la idea a día de hoy parece, suena, se dice, que Daniel Bryan gana y reta a John Cena. O otros sí. Dicen que aunque no gane, Daniel Bryan y John Cena en SummerSlam. Sí, no, eso es lo que se rumorea, desde luego. Y sí, tiene toda la pinta de que si lo gana Daniel Bryan, que lo va a canjear cuanto antes mejor. ¿Y quién no te dice a ti que lo canjee en la misma noche? Es muy posible también. Latino, si quien lo ganase, me da igual, ¿y cuándo lo va a canjear? Pues... a ver, ya yo aposté por Sheamus, básicamente porque quiero ser el reto, pero... lo canjearía... al día siguiente, me arriesgo. Al día siguiente, ¡buah! Diego, ¿al día siguiente también? No, esperaría un par de semanas. Un par de semanas para darle tal a SummerSlam. Además, el SummerSlam creo que no es dentro de un mes exacto, así que hay un poquito más de tiempo para historias, ¿no, Iria? Sí, yo creo que sí. Básicamente los van a usar. Es que tengo en cuenta que cualquiera de ellos, lo que decíamos, hay guión para cualquiera, pero en estos momentos no hay una historia cerrada con cualquiera, entonces... darles ese maletín para perderlo en, o sea, para usarlo en nada sin dar algo de chicha a la historia no tendría sentido. Mar, parecía muy claro, bueno, dan esa impresión, ¿no? Un Rock acaba con Daniel Bryan, parecía un Daniel Bryan muy ganador, muy con todas las papeletas, pero no necesita quizás ganar el Money in the Bank para pelear con Cena. Quitando a Daniel Bryan, que no sabemos cuándo lo utilizaría, ¿cuál es la segunda opción para estar alrededor de John Cena? Randy Orton. No es una mala opción. No es una mala opción. También, ¿cómo lo ves, Jordi? ¿Ves que realmente pues... puede ser un Randy Orton? Contando que Daniel Bryan pelea con Cena sin maletín. Pero Randy Orton en heel. Randy Orton en heel, Dios mío. No quiero volver a esa apuesta. Pero venga, Randy Orton en heel. Dime. Turn heel. No, pues... sí, a ver, es posible. Yo cuando he dicho que ganaba Randy Orton, pues una de las principales ideas era esta, que ganara el maletín y pues que ya para un futuro, después de todos los John Cena contra Daniel Bryan, pues pudiera entrar un poco en escena. No pensaba que lo canjeara la misma noche, ni la semana siguiente, ni durante ese mes. Y por último, Alex, realmente uno de los dos, ya no voy a volver el primero, aprovecho para hablar del otro maletín. ¿Tendremos un canjeo rápido, tanto hoy o mañana? Hablo ya de los dos, para no tener dos maletines en juego, que no le gusta nada más bajo en eso, que haya dos maletines por ahí andando. Yo espero y que no sea así, que tarden, que se estén paseando con el maletín rato. Por parte del SmackDown, como son estrellas que aún tienen que salir, ¿no? Que tienen que ir a lo más alto, pues les viene bien pasearse por Raw y por SmackDown con el maletín. Y por parte de Raw no le hace falta canjearlo ya. Ya son gente que han sido campeones y podrían jugar con eso de tener el maletín y tener en este caso a John Cena alerta a lo que puede pasar.
Bueno, me falta una cosa en el reto para cerrar el reto, y es que en los dos primeros main event hemos tenido una apuesta absurda. En uno decíamos el turn heel de Orton, en otro decíamos cuando se cargaban la mesa, si se cargaban la mesa de comentaristas latino, y ahora latina, y ahora tengo dos en mente, y a ver cuál os gusta menos. Uno es AJ y Biggie Langston le cuestan la victoria a Ziggler, o cómo gana John Cena, por sumisión o por cuenta de tres. El segundo, coño, qué coordinadas más. Bien, bien. Pues venga, vamos a hacer una ronda rápida y vamos a cerrar con esto el reto. John Cena, cuenta de tres o sumisión. Alex. Sumisión. Sumisión. Bueno, STFU, voy a poner ya. STFU. Attitude Adjustment o STFU, Jordi. Venga, ¿quién dijo miedo? STFU. STFU. Mar, STFU o Attitude Adjustment. Pues las dos a la vez, porque John Cena puede hacerlo todo. Pero no. Pero no, tienes que ganar de una manera. Eso no te puedo poner no contest. O no contest. No, hombre, por cuenta de tres. Porque entonces ya dejaría a Mark Henry a la altura de, vamos. Iria. Cuenta de tres. Diego. Attitude Adjustment. Latino. No cantes. Es decir, gana Mark Henry. Y eso que has puesto John Cena en la quiniela, ¿no? Digo, en el reto de entre los dos. Yo he puesto igual a Mark Henry y mira. Cuenta de tres. Venga, Nak, dime. Ah, yo puse que ganaba Henry, pero bueno, cuenta de tres. Venga, cuenta de tres. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Se cierra el reto con nuestra pregunta absurda del mes, pero que seguramente en el pay-per-view, ya os digo que no os podéis perder, que The Master lo va a seguir ahí dándolo todo con mogollón de comentarios, que estaremos todos ahí pendientes de quién gana con los combates, y estaremos pendientes absolutamente del combate John Cena. ¡Lo he conseguido! ¡No se han dado cuenta! ¡Los he engañado! Van a estar pendientes. ¡Cuenta de tres! ¡No! ¡Es Tiefio! ¡Ah! ¡John Cena como me gusta! Bueno, al final han caído todos en la trampa. Me gusta de todas maneras. Eres Cinatio, macho. Eso es vergüenza. Yo soy un Cination a muerte. Es vergonzoso, macho, de verdad. Es la verdad de todo el mundo. Es lo que tiene. Bueno, y poco más. Ya con esto, pues despedimos el programa porque ya poco tenemos ya que contaros. Esto ha sido el Money in the Bank. Y que es un pay-per-view que quizás, si no me equivoco, y con esto voy diciéndoos mientras me despido de vosotros, que para una parte importante de la redacción es nuestro pay-per-view favorito. No el mío, pero sí de una parte importante de la redacción. Alex, muchas gracias por estar aquí. ¿Es tu pay-per-view favorito? ¿Uno de los tuyos? Es el más entretenido. Más entretenido, sí. Favorito ya no lo sé. Creo que no tengo ninguno favorito, pero entretenido. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy desde ahí. Espero que hayas estado a gusto tomándote el refresco. Imagínate, estoy para la semana siguiente decirle a Diego que presente él. Bueno. ¡No! Que tiene representante, No olvides que soy yo. Bueno, mientras surgen las negociaciones por quién presentará el próximo Onda Wrestling, que a propósito no os podéis perder, ya sabéis, todos los fines de semana nuestro programa semanal presentado por Alex Bonilla. Jordi, ¿es uno de tus favoritos, Money in the Bank? Bueno, se podría decir que sí, aunque de WWE no tengo favorito. Seguramente mi favorito sería Slammiversary, o sea que... Bueno, está bien. Bueno, pues Jordi, pues muchas gracias por estar ahí, espero que disfrutes el pay-per-view. Pues muchas gracias por invitarme e intentaremos disfrutar, a ver qué hacen. Mar, no sé si disfrutaremos tanto como con la WWE el sábado, pero... Del tuyo creo que sí, que es tu pay-per-view favorito. Después de WrestleMania, sí, es mi pay-per-view favorito. Y además este año estoy súper expectante porque hay una buena cartelera. Sobre todo porque si CM Punk vuelve a pelear por el maletín. Que eso ya a mí ya me ha enganchado, me ha ganado. Y nada, que como siempre, el miércoles estará el análisis de Rediseño Mella para todas esas cositas que se pierden. Ahí estaré yo. Un saludo y muchas gracias por, como siempre, un placer estar con ustedes. No os lo podéis perder, ya lo sabéis, el miércoles el Rendis según ellas, con todos esos detallitos. Iria, ¿es uno de tus preferidos o es uno más? No, a ver, no es de mis preferidos, tengo otros que están por encima, pero es que pinta muy bien.
Ya no es tanto que te guste o no la estructura, pero para este domingo pinta, por lo menos, divertido. Bueno, bien. Pues nada, Iria, pues muchas gracias y que lo disfrutes. Y si gana Cristian, ya ni te cuento. Pues te la vamos, como loca. Pero siempre, siempre. Aquí seguiremos al pie del cañón y esta noche con noticias de WWE podremos al día qué pasa con Ken y muchas cosas importantes. Genial, ahí estaremos leyendo y comentando. Diego, ¿es de tus favoritos o no, Money in the Bank? ¿Te da igual? Para mí eso decir es un sacrilegio. Mi premio favorito es Royal Rumble, de toda la vida. Que mucha gente está cambiando de opinión, ¿eh? Se está pasando de Royal Rumble a Money in the Bank. Lo que opine la gente me da igual, yo soy yo. Bien, perdón. Pues nada, muchas gracias por venir, lo siento. No, espera, antes de acabar, yo como siempre, me gusta soltar mi discursillo al final, siempre. Me guardo lo mejor para el final. Deberías hacer el último, yo soy el mejor de aquí, pero bueno. Ya que aquí veo que no hay nivel suficiente para mí en el Trivial, sois todos unos mangurrianes, sois unos ignorantes de la vida. Me gustaría buscar gente de fuera, alguien que tenga ahí sus dos huevos españoles, ahí, por decir otra cosa, y que tenga narices allá ven en el próximo Main Event a enfrentarse a mí. Muy bien, después de este monólogo de Diego y su humildad ante el mundo, nos despedimos de él y esperemos que leer algo de él en breve en EUSI. Latino, cuéntame algo, ya no sé ni qué pay-per-view era, que es el domingo. Pues, ¿es mi favorito? No. Ahora entiendo por qué el amigo Jordi y yo estamos en el mismo equipo. Mi pay-per-view favorito también es Slammiversary. Y, por supuesto, señores y señores, Latino Gil se despide, espero haber dado lo mejor de mí en este Main Event. Y para los próximos Onda Wrestling, ya voy a parafrasear a mi colega Hogan. Latino G, we'll ride one on you, brother. Nos vemos para la próxima. Y por último, Nak. Yo creo que sí que es tu favorito, al menos de los más, ¿no? Sí, sí, de los más. Herejía, sacrilegio, lo que tú quieras, pero te doy la lista de los tres primeros. Por encima de todos, a pesar de los últimos años que fueron con ganadores finales un poco decepcionantes, está el Royal Rumble, luego el Money in the Bank y después el Elimination Chamber. Mi mano, pues no sé, WrestleMania, ¿eh? Es que WrestleMania actualmente es mucho nombre, simplemente. Me sorprende. Bueno. Pues nada, oye, haz un recordatorio de por ahí, de la gente que está, que yo siempre sé que me olvido. Uf, es que... Bueno, pues simplemente, un recordatorio. No, a ver, un recordatorio para el resto de compañeros, amigos, familia y colaboradores del wrestling, según yo. Y nada. ¿Qué? Maski, se te olvida Maski. Ah, se me olvida Maski. Bueno, al profeta. Vaya, profeta. Vaya. Y a su hermano, el doctor no también. Y al oso. Adiós. Y al madroño. Al oso y al madroño. ¡Ah! ¡Oh, qué verdad que tenía un oso! ¡Oh, qué mal, tío! No me recuerdes las partes malas del Maski, tío, que al final igual me arrepiento. Bueno, pues nada. Un placer tenerte como siempre, Nak. Igualmente, el placer es mío estar aquí con vosotros y por lo menos intentar echarnos unas risas hablando de wrestling. Pues nada, esto ha sido todo. Os dejo con... Bueno, antes de dejaros con nada, os recuerdo que tenemos todos en elwrestlingsegunyo.com. Eso es www.elwrestlingsegunyo.com. Y ahí tenéis toda la actualidad, las crónicas, las secciones propias, también tenéis la quiniela, etcétera, etcétera, para disfrutarlo día a día, no solo de oídas, sino también para disfrutarlo leyendo. Y recordad que estamos en las redes sociales, estamos en facebook.com/wrestlingyo, twitter.com/wrestlingyo, youtube.com también wrestlingyo, y si nos buscáis en Google Plus, si no estamos ya, estaremos en breve. Y por supuesto, nuestra cuenta de iVoox, que es a lo mejor donde nos está escuchando ahora. Nada más, os dejo con Jim Johnston y el tema Money, que últimamente parece que siempre es uno de los temas o el tema del Money in the Bank. Nada más, nos escuchamos, os oímos, nos leemos y comentamos. Pasadlo bien y cuidaros. Chao, chao.